Asamblea Nacional Radio. Hemos estado recorriendo el estado, hablando con los ciudadanos desesperados de nuestros 14 municipios. Sabemos la agonía, las dificultades en materia de servicios públicos, la falta de justicia, el colapso del sistema de salud. Y por eso nuestra invitación siempre ha sido a seguir luchando. No hay soluciones mágicas, no hay otro país que nos vaya a solucionar el problema que nos corresponde a cada uno de nosotros como ciudadanos asumir. La consulta es una oportunidad de movilizar, de integrar, de seguir exigiendo nuestros derechos constitucionales. Y nosotros no podemos dejar en nuestro peor momento a nuestro país esperando que alguna fuerza extranjera o algún hecho fortuito resuelva lo que nos corresponde a nosotros resolver. Hemos estado en los 14 municipios, hemos estado juramentando a cada una de las parroquias, porque entendemos que además ese matrimonio que tiene que existir entre las organizaciones políticas, la sociedad civil, nuestros gremios, sindicatos y estudiantes y empresarios, tiene que ser un matrimonio de la sociedad decente que quiere para el país libertad, que quiere para el país rescatar la mística del trabajo, que quiere educación, que quiere descentralización, que quiere respetar la iniciativa privada. Y esa nueva Venezuela exige que cada uno de ustedes hagamos nuestro mejor esfuerzo. Asamblea Nacional Radio.